gracias por compartir este ratito, en el cual vamos a hablar de la formación del subconsciente. Pero antes de hablar de la formación del subconsciente, tenemos que saber realmente quiénes somos. En charlas anteriores y sobre todo en las que están en YouTube, hay ya una explicación de quién soy, qué sentido tiene la vida, dónde me encuentro, en qué dinámicas estoy metida. Pero vamos a hacer un pequeño resumen, vamos a explicar para comprender las personas que es la primera vez que estáis, comprender bien qué realmente está sucediendo, qué sentido tiene la vida que estoy viviendo, por qué cada uno tiene una vivencia distinta, determinada, en qué proceso me encuentro, qué es todo esto. Y luego nos centraremos en la formación del subconsciente, porque el subconsciente no nacemos con él, se va creando a partir de los 2-3 años. Explicaremos que se va formando, se va creando una cámara oculta que yo voy a querer tapar, pero que por más que yo lucho contra ella, ella conduce mi vida. En este proceso que vamos a hablar, sí deciros que sobre todo yo me considero y me pongo siempre discípula de, para mí, mi gran maestro Antonio Blay Fontcuberta. ¿Y por qué caes? ¿Por qué de repente entra ganas de saber algo más? Primero, normalmente, porque notas que por más que haces siempre sientes un vacío, que algo no te llena, que algo te falta. Y vas buscando, vas buscando. Pero cuando la vida se te cae completamente, es cuando ya no es que busques, sino que necesitas, gritas para saber qué es la vida, qué sentido tiene esto. Ese grito del alma desde lo más profundo fue la muerte de mi primer hijo de cáncer a los 2 años. En ese momento grité, necesité saber qué sentido tiene la vida. Y apareció Antonio Blay Fontcuberta, el que me mostró y de alguna forma me considero su discípula, me considero que he seguido la trayectoria que él marcaba. Y ahora os voy a hablar de mi experiencia, os voy a hablar de cómo yo lo vivo, de lo que yo voy descubriendo, de la forma en la que nos encontramos. Lo primero de todo, saber que vivimos en un mundo trino, tridimensional, alto, ancho y largo, 3 dimensiones. Voy a explicar muy brevemente lo que soy y el sentido que tendría vivir. Por lo tanto, todo viene a este espacio con volumen, con 3 dimensiones. Y además de tener 3 dimensiones, todo aparece en semilla. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo en este mundo aparece en semilla, un latido. Incluso si hablamos de la creación, hablamos de las formas, todo es como un latido, una vibración que comienza a desarrollarse. Por lo tanto, todo viene en semilla y tiene 3 dimensiones. Un árbol viene en semilla, cualquier cosa que aparezca en la existencia aparece siempre en semilla. Pero ¿y yo? Cada uno de nosotros. ¿Cómo somos? ¿Cómo vivimos? ¿Qué es? Venimos también en semilla. Nuestro cuerpo viene también en semilla. 2 semillas se unen y empiezan a crear un cuerpo. ¿Yo soy el cuerpo? ¿O yo soy algo más? Es aquí la duda. Soy maestra de niños, y cuando yo les digo a los niños, ¿tú eres un pie? No, un pie forma parte de mi vehículo. ¿Tú eres una mano? No, forma parte de mi vehículo. ¿Tú eres los pulmones? No, son necesarios para mi vehículo. ¿Tú eres el cerebro? Y todos se quedan ahí callados. La vivencia que el ser humano tiene es una identificación profunda con su cerebro. Y el cerebro es un órgano como el motor del vehículo en que nos encontramos. Tampoco somos el cerebro.
El cerebro es un órgano de nuestro cuerpo, como lo pueden ser los pulmones, lo pueden ser los huesos, la musculatura, los intestinos. Forman parte de un vehículo especial, increíble, alucinante, que se nos da para un proceso evolutivo. Entonces, ¿yo soy el cuerpo? No. El cuerpo, igual que nace, muere, tiene un desarrollo. Pero entonces, ¿quién soy? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Soy conciencia? ¿Observadora? Porque soy Trina. Cuando explico esto, que en otro vídeo suele estar, hay explicaciones de todo ello, más detenidamente y más profundamente. Yo explico, eres todo lo que anhelas. Todo lo que anhelas, lo anhelas porque lo eres. Si no, no podrías anhelarlo. Entonces, anhelo ser conciencia, sabiduría, comprensión. Anhelo ser amor, gozo, felicidad. Y anhelo ser energía, fuerza, vitalidad. Anhelo. Todo lo que anhelas es lo que eres, de una manera trina. En la existencia, si miramos los colores primarios, son tres. Si miramos determinadas formas, vienen, aparecen en trío, en trina. Entonces, la realidad que eres, igual que el cuerpo tiene altura, anchura y grosor, igual que viene en tres dimensiones, la realidad es también trina. Consciencia, amor y energía. Esto es lo que somos. Y ahora veremos que viene en semilla y qué sucede a los 2-3 años para que en lugar de desarrollar lo que soy, me pierda y me vaya buscando todo esto que anhelo, lo vaya buscando fuera en lugar de buscarlo dentro. Porque la realidad que eres late en tu interior. Todos los maestros te dicen, busca en tu interior. En tu interior está el tesoro, no está fuera. Pero el ser humano busca saber fuera, saber muchas cosas. No sabe que la comprensión, la conciencia brota de dentro. Es un estado donde la comprensión brota y la sabiduría brota por ella misma. Cuando alguien descubre algo, crea algo, ¿de dónde lo crea? ¿De fuera o de dentro? La gran creación se produce internamente. El estado de comprensión se produce internamente. Todos sabemos dónde podríamos decir en un principio estaría la conciencia, el observador, la sabiduría. Todos queremos ser felices. Todos anhelamos vivir en gozo. Todos anhelamos vivir en plenitud. Todos anhelamos que nos quieran. Ya no tanto a lo mejor que te quiera alguien o no, pero sentir plenitud, porque cuando anhelas que alguien te quiera, es para tú por dentro sentirte gozoso, sentirte blando, sentir que algo se hincha por dentro de ti. Eso que sientes en el interior, eso es tu realidad. Pero creemos que nos la dan fuera, creemos que viene de fuera, que es porque alguien aparece en nuestra vida. O porque alguien se comporta de una manera especial para que tú seas feliz. Y no es cierto. Vamos a investigar que eso tampoco es cierto. Que la felicidad la somos. Es un latido profundo. Y que hay que desarrollarlo porque viene también en semilla. Y la energía. Para mí fue una de las cosas más sorprendentes la energía. No tenía ni idea de lo que era energía. Sí, trabajas, haces mucho, colocas, todo perfecto. Pero al cabo del día, iba llegando la tarde, y resulta que yo decía una frase de mi madre, por la noche ya no soy mujer. Yo recordaba esa frase, porque se agotaba. Y a mí me pasaba lo mismo. Eso de la energía, eso de colocar, eso de, pues, parece que
La energía es soy fuerte. Cuando te dicen mira qué fuerte soy, parece que está en los hombros, en los brazos, en la potencia. Y no. La energía se encuentra igual que es sabiduría, amor y energía. Donde se crea la vida. Toda la zona de fuerza, de potencia, de voluntad, no está aquí, que es a veces con lo que hacemos y eso nos agota, ni aquí, que nos crea unas detensiones brutales. No, se encuentra en la zona abdominal. Por lo tanto, soy un potencial de conciencia, amor y energía. Viene en semilla y he venido a desarrollarlo. La misión de la vida de cada uno, no es ser alguien concreto, ni siquiera crear algo, ni ser un médico maravilloso, un maestro maravilloso. No, la única misión que el ser humano tiene es la de su autodescubrimiento. Lógicamente, cuidar de su cuerpo, que se desarrolle, porque es el vehículo. Sin él no podríamos evolucionar, no podríamos vivir. Pero el sentido último es desarrollar estos tres potenciales. Estos tres potenciales que vienen en semilla. Todos sabemos que, de alguna manera, para desarrollar el intelecto, tengo que estudiar. El problema es que creo que simplemente metiendo mucha información en el ordenador cerebral, porque el cerebro es un ordenador, por eso creamos los ordenadores que tenemos actualmente. Por mucho de meter información, yo voy a comprender, y no es cierto. La comprensión aparece de un lugar mucho más profundo, consciente. Cuando lo vives, cuando lo descubres, es cuando empiezas a saber qué sentido tiene la vida. Todos sabemos si queremos que ser felices. El problema es que piensas que para saber estudias mucho, para tener energía haces mucho ejercicio, pero para sentir gozo y amor te tienes que buscar a alguien. Esta es la información que todo ser humano tiene. Y es una absoluta pena, es lo mismo. Estos tres centros son semillas, son potencias para desarrollarse. Es descubrir realmente quién soy, ir tomando conciencia de la realidad que soy y ponerme manos a la obra en su desarrollo. En la medida que yo no desarrolle la energía, en la medida que esta semilla esté paralizada, muerta, la zona del coxis, tenga toda esta zona, no respiramos ya, los niños pequeños nacen en un latido profundo, nosotros nos hemos desconectado. Respiramos como mucho hasta aquí, pero los niños actualmente respiran hasta aquí, ya hasta los pulmones. Llevan muchísimo inhalador al colegio, en los estuches. Es una necesidad. La respiración no es que no llegue ya hasta abajo, es que no llega ni siquiera en la zona del pecho. En la medida que yo no haya desarrollado mi centro de energía, no haya sentido esa fuerza que soy, que late. No es lo mismo hablar desde aquí o hablar desde aquí. No es lo mismo expresar con la garganta que te da miedo, que no te das, no tienes seguridad, a sentir la fuerza, la raíz de este centro. Si yo no desarrollo este centro, no tengo espacio. ¿Cómo veo lo que tengo desarrollado o no de mis semillas? Pues es fácilmente por el exterior en el que viva. El exterior es el reflejo de mi interior y no es distinto nunca. Yo en mi desarrollo crearé un espacio de desarrollo o de crepitud si no he desarrollado. Si yo no tengo desarrollado mi energía, yo no tengo un espacio concreto. Me lo invadirán. Tendré problemas económicos, tendré problemas de espacio, tendré una serie de problemas relacionados todo con la energía. Lo mismo sucede si yo no desarrollo el amor. Si yo espero que me den, si yo espero que el otro se comporte, si yo estoy esperando
del exterior y no desarrollo el amor, aunque mi comportamiento sea dulce, sea pasivo. Tenemos la idea del amor bastante, bastante equivocada. No puedo meterme ahora mucho en ello. Repito, insisto, hay otros vídeos en que puedo hablar bastante más de ello, sobre todo el personaje del bueno, que cree que ama mucho y no sabe amar. En la medida que yo no tenga desarrollado el amor, mi exterior estará seco, tendrá problemas. No fluirá el amor. El exterior tiene que ver con mi interior. Esto no nos gusta al ser humano, no nos gusta nada. El ser humano lo fácil es decir, el exterior está equivocado, el exterior es malo y yo soy el bueno. Es lo cómodo, es lo fácil, es la parte infantil en la cual vive el ser humano. No queriendo responsabilizarse de su desarrollo, ni la toma de comprensión, la toma de decir, esto es así. No puede ser, la vida no puede mediatizar tu vida por un exterior hostil. Si tienes un exterior hostil es que dentro de ti algo no has desarrollado. No te has puesto a trabajar contigo, estás esperando. Tenedlo. Ponte a trabajar y verás los cambios. Ponte a hacer tu trabajo personal y los vas a descubrir, pero además casi al principio. Ponte a hacer tu trabajo realmente y verás cómo el exterior, sin que tú te des cuenta, comienza a brotar, yo digo, flores, a tener aroma. Aparecen porque la vida es mágica y lo sabéis. Hace lo que ella quiere, como ella quiere y tiene todas las herramientas para construirte, para darte o para quitarte. Te da cuando tú desarrollas y te quita cuando tú estás en tu idea, en tu cabeza, en tu control. Lo mismo sucede en la parte de la conciencia, yo aquí llamo valoración, cuando tienes problemas de valoración, cuando el exterior te es hostil, cuando no tienes lugar, no estás desarrollando este centro de conciencia, este centro. Entonces, mira en este momento en tu vida qué centro, qué situación externa tienes con mayor problema y qué centro te está diciendo que te toca ponerte manos a la obra. El vivir es una conciencia continua de tu desarrollo. Yo estoy aquí y ahora y tomo conciencia de la energía que brota de mí. Tomo conciencia si gozo en esta expresión y si dejo que la expresión brote por ella misma, igual que vosotros tomáis conciencia de vuestra respiración, de cómo está vuestro cuerpo, tomáis conciencia de si algo llega adentro. Escuchar es mucho mejor, escuchar desde el corazón que desde la cabeza. Escuchar desde la cabeza, ahora veremos cómo está mediatizado por programas que hay en el ordenador que impiden llegar al fondo, que impiden llegar a lo real. Pero el corazón sí sabe escuchar. Y además, las últimas investigaciones se han descubierto 40.000 neuronas, muchas más inteligentes que las del cerebro. Por lo tanto, hay veces que dices, ¡ah, lo sé! Y no lo dices aquí, lo dices aquí. Lo he entendido. Me ha llegado. Lo he sentido. Esto es, y cuando lo sientes, sabes. Por lo tanto, es necesario que vayas descubriendo que el sentido de tu vida es el desarrollo de estas tres potenciales que vienen en semilla. Que no hay otro sentido. Podrás hacer lo que quieras, podrás tener el trabajo que quieras, podrás vivir como quieras, pero si tú tomas las riendas de tu vida en el desarrollo de estos tres potenciales, resulta que te vas sintiendo cada vez más y más pleno. Si esto no se realiza, hay agujeros energéticos, que ahora veremos cómo se forman, cómo se han formado en la infancia y cómo siguen siendo agujeros que esperas que el exterior lo llene. Y el exterior jamás va a llenar tus agujeros emocionales. Jamás. Solo tú puedes llenarlo con el desarrollo de tus potenciales. Y esto os lo garantizo. Es así.
vamos a borrar esto y vamos a seguir hasta aquí, lo hemos entendido. Entonces soy un potencial trino, he venido a mi desarrollo, pero resulta que voy buscando fuera. ¿Por qué? Vivo de cara afuera, vivo de cara a que me valoren, a que me digan, uy, qué bien sabes, qué guapa estás, y lo que dices está muy bien. O sea, simplemente voy buscando valoración, voy buscando cariño, voy buscando que me quieran, y de alguna manera voy buscando que no me hagan daño, que me cuiden. Voy buscando que estos tres centros no desarrollarlos por mí mismo, sino que se me den fuera, que sea el exterior el que se encargue de darme lo que es mi obligación desarrollar, mi responsabilidad. No hay otra. Cogemos absolutas responsabilidades, asumimos muchísimas responsabilidades con relación al exterior, pero no coges la tuya, no coges la tuya. La nuestra nos da miedo y es la única que tenemos que coger, la nuestra. Bueno, vamos a explicar cómo nos desconectamos. ¿Qué sucede? ¿Cómo es esa desconexión? Y cómo se empieza a formar el subconsciente. Y cómo a partir de ahí ya vivimos absolutamente desconectados de nuestra esencia. Y solo buscamos que sea el exterior quien nos dé, quien nos nutre y llene nuestros vacíos. El ser humano, a partir de un momento, solo vive buscando en el exterior. Solo. Por eso, guerras de poder, luchas, bueno, y un montón de sufrimiento. En lugar de encuentro, es un desencuentro. Y cada vez que te desencuentras contigo mismo, te desencuentras con el otro. Solo te puedes encontrar con el otro cuando te vas encontrando contigo mismo. Si no te encuentras contigo mismo, tendrás personas que haya desencuentro absoluto. El exterior siempre está reflejando tu vivencia, tu vida y cómo te vives contigo mismo. Ahora veremos que el ser humano vive en una gran lucha, consciente contra subconsciente. Y esa lucha es la que luego se materializa en el exterior, la que se materializa fuera. Voy a hacer mi gran dibujo. Yo hago siempre un dibujo maravilloso de un ser humano, absolutamente infantil. Miradle la sonrisa. Porque aquí vamos a empezar diciendo dónde se encuentran los tres centros. Todos sabemos que la conciencia... ¿Por qué hacían aquí la tonsura los curas? ¿Por qué se ponen los bonetes las religiones? Hay muchas religiones, llevan su bonete, llevan, pero sobre todo el redondel, lo que era la tonsura de los curas. Es la zona, es el centro del observador. Sería, ahí vive la semilla, yo digo del informático, quien tendría que dirigir a este ordenador cerebral, quien tendría que sujetar, no dejarle que funcione solo. Ahora veremos por qué funciona solo. ¿Y por qué no le puedes sujetar? Porque le has dado la orden de que funcione solo. Esto es lo primero. Luego, vamos a ponerlo más aquí. Todos sabemos dónde está la semilla de amor. ¡Oh! Esto, el amor, no tenemos problema de saber dónde está. Pero lo que muchos no saben es dónde está la semilla de energía, de fuerza. Entonces, aquí está la de sabiduría, la de amor y la de energía, la zona del coxis, la zona de la creación, la potencia, toda esta zona que impedimos la respiración. No me da mucho tiempo, pero simplemente decir, por favor, intentad bajar la respiración hasta el abdomen, intentad llevarla, luego hay que llevarla hasta el coxis también, pero con que bajéis la respiración ya comienza un cambio.
abrir también el pecho y parar la mente para poder, que el observador pueda aparecer. Pero bueno. Vamos, ¿qué sucede en un momento determinado de nuestra vida? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos aquí un cerebro, vamos a ponerlo aquí. Un cerebro a imagen y semejanza. El niño poco a poco va asimilando lo que el exterior le dice. El niño necesita, todavía es pequeño y no ha desarrollado sus semillas. Cuando vosotros tenéis en brazos a un niño de meses, notáis una pureza, que es que te derrite, te quedas mirando extasiado porque te deshaces por dentro, porque está en toda su pureza. ¿Y qué significa estar en su pureza? Está latiendo en sus centros, está en su latido primal, en su latido primario, en eso que es. Por lo tanto, no necesita, está en un latido, tú le sientes. Tu profundidad siente esa belleza, esa dulzura, esa candidez, esa totalidad que ese niño está viviendo en ese momento. Pero cuando el niño empieza a tener 1 año y medio, 2 años, se da cuenta, necesita todavía ser querido, necesita que le digan las cosas, comprender, necesita ser cuidado, no lo ha desarrollado. Y observa que el exterior está viviendo no de cara a su esencia, sino de cara a las formas. El niño se da cuenta que los seres que le rodean valoran más la forma de ser que a la persona por ella misma. En muchas ocasiones los padres valoramos más que el niño se comporte de una manera o de otra que el niño propiamente dicho. Queremos que sea de una forma determinada. El niño ahí empieza a no sentirse amado, a no sentirse cuidado. Los padres podemos decir, lo hacemos por su bien, es que tiene que ser, es que tiene que aprender. No. El niño empieza a desconectarse. El niño empieza entonces a saber que el exterior solo quiere, le ve por su forma, por su comportamiento. Y empieza a tener una desconexión. Se empieza a desconectar de su fondo. Empieza a producirse una desconexión. Solo lo importante es el exterior, el comportamiento. Cuando hablamos de los personajes, fue hace 15 días cuando di la charla, hablamos de cómo se desconecta y luego cómo cada niño adopta un personaje determinado. Pero voy a volver a repetir la desconexión. ¿Cómo se produce la desconexión? El niño ya empieza a no saber de sus centros y empieza a depender completamente de la forma de ser del exterior. Tú ponte que en un momento determinado haya una madre que se enfada, que le dice, eres tonto, no sirves. El niño, que ya no tiene conexión con su interior, y la mamá, el exterior, cuando el exterior falla, porque no está, porque está pendiente más de su forma de ser que del mismo. Cuidado, hay muchas madres que dicen, es que yo me he volcado en mi hijo, es que yo le he querido mucho, pero querías que fuera como tú querías que fuera. Y eso, el niño no se siente querido. Muchos de nosotros tenemos serios problemas afectivos. No es porque la mamá no haya estado o se haya comportado de una forma. A veces ha sido hasta invasiva. Pero era mucho más importante la forma que la esencia. Ver al niño por el niño mismo. Ver la felicidad del niño, no su forma externa. Y ahí el niño siente una carencia afectiva brutal. Se siente no amado. Se siente no querido. Y eso, los que estamos aquí, seguro que muchos somos madres, lo hemos hecho casi todo el mundo, porque no sabemos, os decía antes, no sabemos amar.
Amamos de una manera en que nos han enseñado, pero que no es real. Que amamos más la forma que la esencia. Os decía que hay un momento que el niño ya no tiene de su fondo y el exterior le falla. Casi siempre el referente más importante de un niño es la madre. La madre es el referente importantísimo. Yo como mujer, como madre, os puedo decir, alguien a veces me dice, pero es que te pones mucha carga o nos das mucha carga a la mujer. Somos referentes, han nacido en nuestro vientre, han estado en un latido y somos referentes. Ponte que tú tienes que trabajar mucho o tienes que irte y dejas a los niños con los abuelos y los abuelos les adoran, pero tú que eres su referente, le has abandonado. Y él lo que tiene es el abandono de su referente afectivo. No quita que haya momentos en que haya que hacer, todo depende de cómo tú te vivas, de cómo tú lo hagas. Eso es lo importante. Decimos que el exterior falla. ¿Qué sucede en ese momento? El niño, en los tres casos de los personajes, hay tres casos tipo. Cuando el niño se ve solo, o bien porque está en un hospital, o bien porque la mamá no aparece, que hay veces que está, o bien porque la han dejado en otro lugar, o cuando hay una madre muy posesiva que se enfada a menudo con el niño. Hay muchas maneras de desconexión. O cuando una madre tiene tantas cosas que hacer que no mira al niño, que el niño no es visto. Entonces, bueno, el asunto es que se desconecta. En el momento que se desconecta, no hay interior, el exterior falla, aparece un pozo negro, 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 negro en el interior del niño, llamada la angustia fundamental. Esta angustia son esos vacíos que os he dicho antes, esos pozos que a veces dices y cómo los lleno. Eso se forma en la infancia. Ya no tengo del interior, se ha quedado en semilla, no se ha desarrollado y el exterior me falla. No tengo dónde apoyarme. En ese momento se crea un vacío fundamental. Un vacío que a partir de entonces voy a intentar que el exterior lo llene y no lo va a llenar. Es nuestro trabajo personal. Vale. Tenemos este vacío de angustia que también es trina. Angustia de identidad, quién soy, qué sucede. Angustia de abandono, no soy querido, necesito ser amado. Y angustia de seguridad. Aunque hay una angustia total, tiene también esas tres características. Hemos dicho que el exterior falla, pero recordad algo importante. El niño, a partir de los 3 años más o menos, el cerebro, vamos a poner aquí cerebro, empieza a comprender. A partir de los 3 años, las neuronas del cerebro comienzan a la información que el exterior les da, asumirla como verdad. A ver, si entendemos. Tú le dices a un niño de 1 año, eres tonto o eres guapo, y todavía el niño solamente te siente. El niño está en el latido de sentirte y siente cómo lo dices y siente tu manera. No es la palabra, no es la información. Pero a partir de los 2 años y medio, 3 años, sí empieza ya a captar la información. Sus neuronas están capacitadas para lo que tú le dices, lo coge como verdad. Entonces, si tú a un niño determina, a tu hijo, en un momento determinado, le dices, eres tonto, que se dice, aunque ahora tenemos mucha información, y no lo dices, pero lo sientes, y el niño lo siente igual. Queremos mucho decir, pero a la hora, porque las fichas que tú tienes en tu ordenador cerebral son las que vas a transmitir a tu hijo, lo digas o no lo digas.
trabaja contigo, no te preocupes tanto de tu hijo, haz tu trabajo personal, límpiate tú, sana lo tuyo, y será cuando tu hijo no tenga que coger nada, que en ti está cristalizado con dolor. Vamos a ver que el niño en un momento determinado ya no es una frase, no es un momento, sino que por una serie de situaciones. A veces estas situaciones, la de eres tonto, suele darse a veces en los colegios, por situaciones X, o que no sabe pronunciar la R, o que tiene dificultades de aprendizaje. Entonces el niño empieza a adquirir la información de soy tonto. Es una información que empiezas a asumirla como propia. Es una información que la asumes como propia, pero que está asumida, y esto sí que es importante, este soy tonto está asumido con dolor. Todos estos programas que van a ir entrando en el ordenador cerebral, en tu cerebro, todos entran, hay unos que entran con gozo, esos no tienen problema, pero los que entran con dolor sí tienen problemas, se cristalizan, es un programa cristalizado en tu ordenador cerebral. Hay otros programas como pueden ser no valgo, prácticamente como soy tonto, pero con otras características no valgo. No soy digno de ser querido, ¿eh? Ese es otro programa. Cuidado con no soy digno, no soy digno de ser querido. Bueno, si mamá te quiere solo en la forma, ¿tú puedes sentirte digno de ser querido? Y este es un gran dolor de la humanidad. Por eso anhelamos tanto que nos quieran y buscamos tanto que nos quieran. Bueno, pues a partir de una edad empiezan a meterse programas con dolor que no sabes qué hacer con ellos. Al tener dolor estás sufriendo. Aquí hay un estado de sufrimiento. ¿Qué es lo que hace el cerebro? ¿Qué es lo que hace el niño para subsistir? El niño dice, todo esto que me duele lo guardo en una habitación oscura llamada, y es cuando se empieza a crear el subconsciente, y no quiero saber de ello. Pero a partir de ahora, yo voy a intentar, si me dicen que soy tonto, voy a intentar ser muy listo. Por ejemplo, es una dinámica. Si me dicen que no valgo, voy a intentar valer mucho. Y si no soy, creo que no soy digno de ser amado, voy a intentar amar todo lo que pueda, pero bajo los patrones que he dicho antes del amor. Un amor que no te llena. Un amor que no te llena ni a ti, ni a tu exterior. Un amor que al exterior no le llene no es amor. No estamos siendo amorosos. ¿Vale? A partir de entonces, el niño empieza a vivir solo de cara a conseguir sus fines. A esto le vamos a llamar el yo ideal. Yo quiero llegar a ser muy listo. Yo quiero llegar a valer mucho. Yo quiero llegar a amar mucho. Y esto que duele le vamos a llamar el yo idea. La idea, aunque no lo creáis, que el niño tiene de sí mismo. Aunque yo quiera ser muy listo, hay un programa en mi ordenador que dice que yo soy tonto. Y habrá siempre gente fuera que me lo recuerde. El exterior tiene la obligación
de recordarme estos programas, porque tengo que ir a trabajar en ellos. Tengo que ir a sacarlos. Por eso el exterior me va a hacer no que viva esto, que a veces lo viviré, sino lo que me va a hacer es recordar esto. Me lo va a traer en mi día a día y sobre todo con las personas más cercanas. En un principio eran los padres, pero luego son las parejas, los maridos, las esposas, los hijos, todos aquellos que están más cerca, que nos importan, nos van a traer el recuerdo de que tengo un programa en mi ordenador cerebral cristalizado con dolor y que cada vez que alguien me dice, es que, no es que me digan eres tonto, pero si en un momento determinado estás haciendo algo y te dicen tú no sabes, ¿cómo te sienta? Fatal, quien tiene la ficha de soy tonto, porque hay gente que no la tiene, a esos les da lo mismo, se ríen, ah, pues mira, pues no. ¿No os dais cuenta que una misma situación, hay personas que les altera profundamente, les sale su angustia, y a otras la misma situación no les altera para nada? ¿Por qué será? Por los programas que cada uno tenemos en nuestro ordenador. Nos altera los programas que están dentro de nosotros. Si no tuviéramos un programa metido en nuestro interior, no seríamos alterados. No pasaría absolutamente nada. La manera de vivir entonces del ser humano está siempre enfocada a conseguir el yo ideal. Yo digo siempre, si alguien tiene dos carreras o tres, tiene una ficha de soy tonto. Ahora veremos el valgo o no valgo. Todos la tenemos. Os he dicho que soy maestra. Parece mentira. Yo en el colegio dije una vez, en el desayuno, dije, todos los maestros tenemos una ficha de somos tontos, y se enfadaron conmigo. Algunos, otros no. Porque no queremos que los alumnos sean tontos. Y lo hacemos, pero porque tenemos una ficha de somos tontos. Cogemos profesiones, profesión de enfermero, profesión de ayudar, tiene una ficha de querer amar, querer cuidar. Cada profesión tiene su dinámica y quien entra dentro de una profesión concreta es que tiene una ficha en su ordenador cerebral concreto. Podemos ver nuestras fichas de este ordenador de diferentes maneras, por lo que vives, por lo que te sienta mal, por la profesión que tienes, por muchas cosas. Puedes descubrir el trabajo que tienes que hacer, porque estas fichas es lo que yo llamo la herida primal, la herida que nos condiciona nuestro vivir y que ahora veremos de cómo funciona y cómo actúa en nuestro día a día, con mucha más fuerza que lo que quieres. Hay mucha gente que necesita valer, ser importante, tener prestigio, tener un estatus, llegar. Y si no llega, si no llegas, si no llegas a ser muy listo, si no llegas a valer, si de repente no tienes a gente que te ame, ¿qué sucede? ¿Qué entra? Lo que llamamos la depresión. La depresión es el estado, aparece la angustia fundamental, cuando todo tu enfoque hacia el ideal se viene abajo, no llegas a él. Y entonces aparece tu yo idea. En tu día a día te das cuenta de tus vacíos, de que no consigues. El ser humano creemos, voy a poner en este lado, el ser humano creemos que seremos felices cuando lleguemos al ideal. Y no está ahí la felicidad, por favor. La felicidad no está en llegar al ideal. Es nuestra idea. La felicidad está en descubrir los tres centros. Porque cuando empiezas a descubrir los centros, se empieza a disipar la angustia. Cuando empiezas a descubrir tus fichas mentales, cuando empiezas a darte cuenta de cuál es tu ficha, y enseñamos a sacarla, a que no le des tanta importancia, a que la vivas, que no pasa nada, para poder sacarla de este ordenador cerebral,
empiezas a liberarte. El ser humano habla de libertad, jamás será libre con estos programas en su ordenador cerebral. Está siempre condicionado. No sabe de lo que es ser libre. Y le echa la culpa al exterior. Que no, que eres tú. Que tú eres el responsable de tu vida, de lo que vives. Que has elegido, has venido a un sistema familiar con unas dinámicas para que te metieran una serie de programas. Alguien dice, pero muchas veces decís, no, es que no lo he elegido. Lo elegimos, esa sabiduría que late que somos. Hay gente que ha venido a trabajar el amor, pues viene a un sistema familiar donde haya carencia de amor. Hay gente que ha venido a desarrollar la energía, pues viene a un sistema familiar donde haya problemas muy serios de autoridad, de disciplina férrea, es decir, que no le dejen desarrollar su energía. Tenemos pues que venir a desarrollar nuestros centros, pero a sanar nuestras heridas. Queremos ayudar a otros. ¿Y sabéis por qué? Porque a quien quieres ayudar realmente es a ti mismo. No sabes de tus heridas. Y cuando las ves en otros, te viene la angustia y piensas que esa angustia que sientes es la del otro. Y no es cierto, es la tuya. Siempre que aparezca angustia en tu interior, es la tuya. No es la del otro. El otro tendrá la suya. Y muchas veces no tiene que ver nada con la idea que tú te haces que tenga. No. Entramos, invadimos, queremos ayudar, nos respetamos en muchas ocasiones. Es todo para callar nuestra angustia. Y no queremos ver estas fichas. ¿Hemos entendido esto? El subconsciente, por lo tanto, se forma a partir de los 3 años. En él van entrando todas aquellas situaciones de dolor vividas que no te atreves a terminar de vivir, un latido. Yo os decía antes, por ejemplo, la muerte de mi hijo. Aquí hay una persona que estaba conmigo en la muerte de mi hijo. Ese dolor había que vivirlo hasta el fondo, hasta lo más profundo de las entrañas. Había que permitirlo. Porque el dolor, aunque no lo creáis, es lo que rompe las corazas. Nos hemos hecho muchas corazas, nos hemos acorazado para no sufrir. Y vienen situaciones para que rompas. Yo os diría que ir abriendo corazas antes de que la vida venga a rompértelas enteras. Porque la vida es amorosísima, es la gran madre, yo la llamo la gran madre, pero si necesitas una inyección o una operación a vida o muerte, te la produce. El dolor es para abrir corazas, y si tú permites ese dolor de ver cómo se está muriendo un hijo, y lo permites de verdad, llega a que se abra algo dentro, y que la semilla de amor pueda empezar a crecer. Y que este vacío, este agujero que yo he tenido durante muchos años de mi vida, desapareciera. Desaparecen esos vacíos, esas angustias. Pero tienes que permitir que la situación, que el dolor profundice, que no se quede cristalizado. Si yo ante una situación, y como esta, decimos, es especial, pero en el día a día tenéis situaciones especiales, más suaves, mucho mejor. Pero no permitimos que abrirnos al dolor que nos produce la situación. Cuando alguien nos dice algo, hace de alguna forma y nos duele, lo que hacemos inmediatamente es cerrar, acorazar más y empezar a echar la culpa al exterior. No te atreves a abrir tu pecho, a sentir el dolor hasta el fondo, porque eso es lo que te lleva a tu herida, y así se puede sanar. Y así puedes abrir las compuertas, y luego vas a descubrir que esa persona no te lo vuelve a decir ya más en la vida, y que se acerca con amor a ti. Pero esto es un autodescubrimiento para cada uno de vosotros. Yo os digo, es así, pero no os sirve si vosotros no lo vivís. Si no os atrevéis a sentir cuando algo os duela,
os atrevéis a sentir el dolor dentro de vosotros. Hemos vivido, nos han enseñado a que cuando algo duele, te cierres, te bloquees y con tu mente te pongas rápidamente a juzgar a los demás. Esa es una dinámica absolutamente infantil que no sirve para nada más que para crear el mundo en el que estamos. Yo te digo otra cosa, y cualquier maestro y el que nos corresponde a nosotros, Jesucristo, nos habla de otra manera, de otras cosas que no entendemos. No es que vayas a sufrir por sufrir, no, es que vas a nacer, es que si te atreves a vivir el dolor que algo externo te produce, y a veces son tus seres queridos, si te atreves a sentir ese dolor y abrirte a ello, vas a empezar a ser libre y a descubrir el amor. Vas a empezar a descubrir el amor, ese amor que no sabemos ni de cómo es. Que es yo te doy y tú me das. Pero perdona, ¿el abrirte es la aceptación? Sí, la aceptación es básica. No la resignación, la aceptación. Pero es abrirte, ya no es ni aceptación, es abrirte. Si hay dolor, está en mí. Tengo que investigar, tengo que ir hacia mi fondo, tengo que descubrir mis semillas. Si no, ¿qué sentido tiene mi vida? ¿Tendré que volver? ¿Tendré que repetir curso? ¿Tendré que ver qué pasa? He venido a desarrollar mis semillas. ¿Qué estoy haciendo? Vivo para el exterior. Vivo para conseguir ideales. Pero no me funciona. No me funciona. Tendría que perder el tiempo. Perdemos el tiempo, malvivimos, como a veces decimos, malvivimos. Hacemos lo que podemos y lo que sabemos. Cuando alguien realmente ya se pone la idea, toma conciencia realmente de que ya toca, entonces aparece quien tenga que aparecer, dicen, aparece cuando el alumno está preparado, el maestro aparece. Lo que se necesita siempre viene cuando hay verdad en tu alma, cuando hay verdad en tu corazón. Pero vamos a seguir, entonces, ¿esto lo hemos entendido? Voy a mirar, no sé qué hora es. Uf. Pues solamente, sí, ya está siendo... Sí, vamos a intentar explicar solo otra cosa. El subconsciente, ese no quiere. Este es el cerebro. Los estudios realizados es que la parte consciente es el 15%. Fijaros, el 15%, y el subconsciente con el inconsciente, con todos estos entramados, unos más profundos, el, vamos a llamarle subconsciente, el 85%. Es como un iceberg. Nuestro cerebro se asemeja como un iceberg. ¿Quién mueve, quién manda? ¿La parte consciente o la inconsciente? Muchas de las cosas que te están pasando en tu día a día la están trayendo tú. Subconsciente. Las está proyectando para que vayas a buscar tus heridas. Tenemos la idea, repito, muy infantil, yo creo que el ser humano, aunque su cuerpo ha evolucionado, tenemos dinámicas, sobre todo en la parte emocional, absolutamente infantiles, porque no queremos asumir la responsabilidad de nuestras emociones, de nuestra vida, de nuestra responsabilidad del desarrollo de nuestros tres centros. Y estamos esperando que sea el exterior el que aparezca. Estamos esperando ser felices cuando el exterior cambie. Estamos esperando que aparezca algo maravilloso, que nos toque la lotería, que aparezca nuestro príncipe azul, o que las situaciones que tenemos se solucionen por ellas mismas. Esto Einstein decía algo así, la palabra exactamente no sé, pero era, el ser humano es bastante idiota, si no es idiota es otra peor, ¿eh? O sea,
La estupidez del ser humano, estúpido. Dice porque quiere que todo cambie sin que él cambie. Es decir, yo quiero que todo el exterior cambie, pero yo no me toco, porque tenemos la idea de que nosotros lo hacemos bien. Nosotros somos perfectos. Por eso está en el subconsciente. Tú no sabes la ficha. Tú ahora mismo puedes ser muy listo, puedes tener 2, 3 carreras, ser muy inteligente, estudiar mucho. Esas personas que estudian con ahínco, que no paran, que necesitan seguir estudiando, no se dan cuenta de que tienen una ficha en el subconsciente de soy tonto. Y que es ahí donde tienes que trabajarte. Porque el ser humano tiene que amarse completo. Yo me tengo que amar en mis estudios y en mis no estudios. Yo me tengo que amar completa. Y amarte completa es poder ser torpe. No poder ser erudita, poder equivocarme. Yo tengo que aprender a amarme completa, aceptarme completo. No parcial. ¿Cómo se van sacando las heridas? Hay dinámicas. En la página web hay un audio del niño interior. Bueno, yo doy cursos en que todo esto se explica, pero es muy largo, o sea, es todo un trabajo personal bastante potente. Pero sí deciros que tengo que aprender a unificarme, tengo que aprender a aceptarme completamente. Esas fichas se quitan con un audio, con un trabajo que llamamos el niño interior, pero también se quitan aceptándote tonto. ¿Eres listo completamente? ¿Sabes todo? ¿O hay cosas que no sabes? ¿Hay cosas que metes la pata? ¿Hay veces que te caes? Pues claro que me caigo. ¿Y si te caes, qué sucede? Pues que me he caído, que soy humano. ¿Y qué haces? ¿Enfadarte contigo? Eso es lo que sueles hacer. O amarte. Y reírte contigo. En tus zonas erróneas hay una frase que me encantó. El ser autorrealizado no es el que no se cae, sino el cómo se levanta. ¿Vas con amor o vas con exigencia? Hasta ahora vivimos con el subconsciente bloqueado. No quiero saber de él. Y todo lo que me huela, soy tonto, no valgo. Todo lo que me huela subconsciente, huyo, me alejo. Y las personas que me hagan ver el subconsciente, yo no quiero saber de ellas. Me producen dolor. Y creo que me voy a otro sitio y así me libero. Y no es cierto. No te vas a liberar. La vida se encarga de traerte otras personas. No te preocupes. Si lo sabe hacer maravillosamente. No huyas, no salgas huyendo. Aprende a amarte. Aprende a amarte. Aprende a aceptarte tal y como eres. Aprende a aceptarte en tu torpeza, en tu candidez, en tu pequeñez. Aprende a aceptarte completo. No en una necesidad de ser grande, de valer. Si en nuestras semillas somos chiquitos, ¿por qué no empiezas a amarte pequeño? ¿Por qué no empiezas a reírte contigo? No a exigirte. La gran lucha que tenemos fuera es la lucha que el ser humano tiene dentro. El ser humano no se acepta su subconsciente, no acepta sus fichas. Están con dolor y no son aceptadas. ¿Qué sucede si empiezas a aceptarlas? Se unifica todo. Se empieza a unificar. ¿Y os imagináis la fuerza que hay? Enorme. Increíble. Y aquí es cuando empiezas a ser libre. Porque no te importa caer. O levantarte, o reír, o llorar. Eres libre. De la otra manera, cuando está, no, tengo que ser como el consciente me manda. Tengo que ser listo, tengo que dar la talla, tengo que llegar, tengo que comportarme. ¿Eres libre ahí? Es un agobio. Es un agobio. Yo te digo. ¿Y agobias? A todos los tuyos, porque a todos los tuyos les vas a dar las fichas que tú llevas en tu interior. No quieres, este es nuestro problema, no quieres que las cojan, y en el momento que no quieres que las cojan, las están cogiendo enteras y multiplicadas. En el momento que quieres ser bueno, que quieres ser buena madre, buen profesor, en el momento que estás en una idea, en un ideal de,
vas a transmitir todo lo de lo que tú huyes. Esto es algo a vivir, a experimentar, a saber qué hemos estado haciendo entonces en esta pequeña charla. Descubrir cómo funciona nuestro cerebro. En el momento que el cerebro nos desconectamos de nuestro fondo, de nuestros tres centros, le dimos la orden al cerebro de ir hacia afuera, de buscar, de que no parara, que no quería volver a sentir la angustia fundamental. Y a partir de ahí el cerebro se ha hecho dueño y señor de tu vida. En nosotros vive una maquinaria cerebral, un robot. A lo largo del día no eres consciente de quién vive, qué contestaciones, qué haces. Estás en una idea, estás en un robot mecanizado. Hay que empezar a tomar conciencia de la realidad que somos. Hay que empezar a saber de la responsabilidad que tenemos con nosotros mismos y nuestra vida. En un instante de mi vida también difícil ha habido situaciones para despertar maravillosas, pero siempre que despiertas es porque ha habido algo duro antes y has comprendido por qué estaba. Me di cuenta de que a mí lo único que me habían dado era a mí misma y que yo me estaba preocupando de todos los demás menos de mí. Y el trabajo es aprender a autodescubrirte, aceptarte, amarte y a no estar en la lucha del yo idea y yo ideal, sino en el amor hacia ti mismo. Y cuando esto comienza, comienza el cambio radical en tu vida, yo en tu existencia. Ese cambio tiene que ser tutelado, porque tú a sí misma, después de tantos aprendizajes en la vida, si tienes esas situaciones tan límite, necesitas. Tú también has dicho al principio de... He tenido mi maestro llamado Antonio Blay Foncuberta. Cuando Antonio Blay Foncuberta muere hace ya 31 años, la vida me pone a dar los cursos. Y la vida sabe lo que hace. Y hay mucha gente que está haciendo los cursos y ahí estamos todos trabajando en un proceso. De todas formas, agradezco al grupo, para cerrar ya que hemos estado, agradezco a José, que está con nosotros grabando, y a las personas que nos puedan ver. Espero que haya sido interesante y que descubran el sentido de la vida. Que no estemos luchando tanto por los ideales, sino por nuestro autodescubrimiento. Gracias.